La representación sindical y la negociación colectiva tiene gran incidencia en las relaciones entre la Administración y los representantes de los empleados públicos. Mantener un adecuado, un buen clima de diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos por ambas partes es fundamental para la buena marcha de la Administración y, por tanto, para que puedan prestarse buenos servicios a los ciudadanos. CESIF ha tenido un gran papel que jugar en este objetivo por el alto número de representantes que tradicionalmente obtiene. Están presentes, como saben mejor que yo, en la Mesa General de Empleados Públicos, en el Consejo de la Función Pública, en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, en las Mesas Sectoriales de Sanidad y Educación, en las Juntas de personal, en Comités de Empresas y otros órganos de representación de los empleados públicos. Es decir, están presentes en todo en la Administración de la Comunidad Autónoma. Su modelo sindical, definido por la voluntad del diálogo y negociación, sin duda está en la base de esa amplia, de esa elevada representación. Y es justo reconocer a este sindicato, a vosotros, vuestro trabajo constructivo en favor siempre de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. En nosotros, en la Junta, en el Gobierno de la Comunidad, también van a encontrar esta voluntad de diálogo, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Una voluntad que no es nueva, pues siempre hemos transitado o hemos intentado transitar por el camino del diálogo, porque estamos convencidos de que es la mejor herramienta de trabajo, que es la herramienta de trabajo imprescindible. Diálogo político, esta comunidad, si por algo puede ser ejemplo, sin duda es por el diálogo político, pero no lo digo ahora que parece que estamos obligados, porque la representación en las Cortes, como saben, hay un empate 42 del Grupo Parlamentario Popular y 42 del resto de los grupos, sino lo digo siempre, para que se hagan una idea, en la pasada legislatura que teníamos 53 procuradores, fuimos capaces de consensuar un tercio de las leyes, ahí sí que no necesitábamos alcanzar ningún acuerdo, pero era la voluntad del diálogo la que nos hacía entender que había que llegar a acuerdos en las leyes, sobre todo en las leyes que tuviesen más calado y más calado para la comunidad o fuesen asuntos de comunidad, ¿no? También lo hemos expresado en otros momentos, les recuerdo, y siempre es bueno recordarlo, que fuimos la única comunidad que cuando en la última reforma del Estatuto, en la que participé muy activamente, yo recuerdo que se aprobó el envío a Madrid en estas Cortes, yo estaba ahí sentado, yo era, en aquella época era portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues fue el único estatuto de aquella época, que fue una época muy convulsa en reformas del estatuto, lo que se llamó estatutos de nueva generación, fue el único estatuto que no tuvo ningún voto en contra en el Congreso ni ningún voto en contra en el Senado, por eso no tuvo que volver al Senado. Pero también diálogo con la sociedad. Son muchos los consejos, las comisiones, los foros, las mesas de trabajo que el Gobierno de la Comunidad mantiene con colectivos muy diferentes de diferentes ámbitos, del ámbito de la educación, de la familia, de la sanidad, de la agricultura, del turismo, de la inmigración, de la cultura, de la cooperación al desarrollo. Diálogo y participación individual directamente con los ciudadanos en los asuntos del Gobierno es el objetivo también que planteamos desde hace 4 años, cuando en marzo de 2012 poníamos en marcha el programa, la plataforma del Gobierno Abierto, que, como saben ustedes, a través del portal de Gobierno Abierto, del portal de transparencia, todos los ciudadanos ahora tienen el derecho y tienen la oportunidad de plantear alegaciones, sugerencias a todos los planes, a todas los proyectos de ley, a todos los programas que aprueba antes de ser aprobados por el Gobierno. Y diálogo con otras administraciones también. Diálogo con las corporaciones locales, con las que mantenemos un contacto permanente desde todas las áreas del Gobierno, pero especialmente desde la Consejería de la Presidencia, porque es la que tiene las competencias en materia territorial. Y diálogo con las comunidades autónomas, especialmente con las limítrofes, y también, como no, leal diálogo con el Gobierno de España, aunque
La lealtad no debe impedir nunca la crítica. La lealtad tiene que basarse en la verdad, en la veracidad, porque entonces, si no se basa en la verdad y en la veracidad, en vez de lealtad, es peloteo. Y diálogo con los sindicatos, un diálogo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que creo y que pienso que ha dado sus frutos. Ya en 2013, CESIF fue firmante de un importante acuerdo que en aquel momento, que era un momento muy complicado, muy difícil, entendió el sindicato las necesidades a lo que nos veíamos obligados para realizar ciertos ajustes porque los tiempos y la crisis así lo pedían. Y muy recientemente, en octubre de 2015, hemos firmado un nuevo acuerdo con CESIF y con otros dos sindicatos, con Comisiones UGT, donde aquellos derechos que limitamos o que se perdieron por parte de los empleados públicos como consecuencia de la crisis, se están recuperando, o algunos ya se han recuperado y otros están en vía de recuperar. Decía yo a vuestro presidente nacional y a vuestro presidente autonómico y a la prensa que de todos los derechos que se perdieron, que perdieron los funcionarios por la crisis, en la época de crisis, ¿no? Hay uno que no hemos podido recuperar todavía, como sabéis o como saben, que es el de las famosas 35 horas, porque está regulado en una norma básica. Ya sé que pensáis ya, pero ha habido comunidades que ya han legislado saltándose la norma básica, pero estoy seguro que sabéis que les han planteado ya el Gobierno de España, les ha planteado un gobierno de conflicto, una comisión de conflicto, que es el paso previo a llevarles al Constitucional. O sea, supongo que lo sabéis. El único derecho que queda por cumplir, por rematar, es el en torno al 25% de la paga extra que perdisteis, que se os retiró en diciembre de 2012. Ese 25% os anuncio que se va a pagar este mes, se va a pagar con la nómina a finales de abril, ¿no? En la Administración de la Comunidad Autónoma, con lo cual hemos cubierto todos los derechos perdidos, excepto el de las 35 horas. Hemos modificado, como conocéis, el decreto de vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario y la normativa que regulaba esta materia para el personal laboral y estatutario. Y también el acuerdo que firmamos pretende modernizar y mejorar la función pública a nivel de la Administración de la Comunidad Autónoma. Estamos comprometidos, y así lo firmamos, con cuestiones, yo creo que importantes para los funcionarios, como es ampliar la carrera profesional hasta el grado de secretario general, suprimir puestos de libre designación para que haya también más carrera profesional, regular los concursos específicos de otra manera. Es decir, estamos en la vía de que a lo largo de este año, y después de haber hecho dos modificaciones que eran necesarias hacer, de dos leyes, una en la ley de medidas y otra que se ha incorporado al proyecto, al anteproyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo, pues estamos en condiciones de, os puedo anunciar que a lo largo de este año modificaremos tanto la relación de puestos de trabajo periférica como de servicios centrales, ¿no? Hemos aprobado una oferta de empleo público que va a permitir la convocatoria de casi 2.700 plazas de nuevo ingreso y lo haremos, convocaremos estas oposiciones antes de finalizar el mes de junio. Luego, la promoción interna para los empleados públicos la hemos reactivado con casi 500 plazas que se convocarán también este año. Y también estamos en algo que nos pidieron los sindicatos, en la elaboración de un plan de igualdad. Yo, esta mesa que está llena de hombres, supongo que será para favorecer que haya más hombres en la administración pública, porque más del 60% son mujeres, pero nos lo han pedido y lo estamos estudiando, ¿no? Es decir, todo este amplio conjunto de actuaciones
junto con otras previstas en el acuerdo, es en lo que estamos ahora mismo trabajando y por lo que yo quiero agradecer sinceramente, y lo digo sinceramente, al sindicato, a CESIF, que el trabajo que hace es un trabajo, lo decía ahí fuera, crítico pero siempre positivo, siempre buscando una salida, siempre pensando en mejorar la situación de los empleados públicos, porque mejorando la situación de los empleados públicos estamos mejorando la atención a los ciudadanos, que es el objetivo final. Porque nuestro objetivo no puede ser otro que prestar un adecuado servicio público, y eso lo conseguimos gracias a los funcionarios, a los empleados públicos, ¿no? Y si hay algo que está contrastado y que es conocido por todos, es que los servicios fundamentales en Castilla y León se prestan bien. Ya son muchos años en los que distintos informes de distintas entidades independientes pues nos dan una nota más que buena, ¿no? Está el informe PISA en educación, donde ocupamos los primeros puestos tanto en calidad como en equidad. Están los informes de los directores y gerentes de servicios sociales, donde nos siguen dando una magnífica nota en servicios sociales y nos siguen dando un 9 y pico en dependencia. Están los informes relativos a sanidad, a la Asociación para la Sanidad Pública, al Observatorio de Sanidad, donde estamos en puestos destacados, entre los primeros puestos. Es decir, y cuando ya se repite esto tantas veces, es que las cosas se están haciendo bien, pero están haciendo bien no por la Administración, sino por los empleados públicos, porque son los empleados públicos los que atienden a las personas, los que educan, los que prestan cuidados sanitarios, los que atienden a los ciudadanos en las ventanillas, para entendernos, por los empleados públicos. Y quiero aquí agradecer el trabajo de todos los empleados públicos y el esfuerzo que realizan día a día. Decía yo ahí fuera a la prensa que ahora que nos culpan a las comunidades autónomas de no haber alcanzado el objetivo del déficit, que lo hemos sobrepasado, prácticamente todas, 14 comunidades autónomas hemos sobrepasado el objetivo del déficit, pues yo decía que primero es consecuencia de que el reparto del déficit que hizo el Gobierno de España, la Unión Europea, decretó que el déficit que tenía que cumplir el Gobierno de España era el que era, y el Gobierno de España lo repartió entre las administraciones. Fue un reparto injusto, porque nosotros, las comunidades autónomas, gastamos el 36% del presupuesto total del Estado, el 36%, es decir, un tercio, y nos adjudicaron un sexto del déficit. Si nos hubiesen adjudicado un tercio del déficit que nos correspondía este año, nos hubiese correspondido un torno al 1,4, 1,5, es decir, lo hubiésemos cumplido de sobra. Porque cuando se culpa a las administraciones autonómicas, se está culpando a todos los empleados públicos, pero no se dan cuenta que nosotros prestáis servicios, que son servicios, aparte de los más queridos y los más necesarios y los más demandados por los ciudadanos, son servicios que tienen un gasto estructural, que no es un gasto flexible, que ya no se puede estirar más, que ya tocamos huesos y seguimos ajustando ese gasto, ¿no? Y sobre todo, también decía fuera que cuando en una clase suspenden todos los alumnos, hay que pensar que el profesor no elaboró bien el examen, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Nosotros, por encima de cumplir el objetivo del déficit, nos importa bastante más prestar buenos servicios, adecuados servicios a los ciudadanos de nuestra comunidad. Y estoy seguro que ustedes comparten ese objetivo. Y yo creo que ese objetivo es el que debe presidir siempre las negociaciones del convenio colectivo, la elaboración futura de las relaciones de puestos de trabajo, el conjunto de actuaciones, en definitiva, que marcan la relación entre un sindicato tan importante en el sector público como CESIF y la Administración de la Comunidad Autónoma. Y ya no les doy más la brasa, porque
están deseando, tiene que hablar el presidente nacional y están deseando ir a donde yo no puedo ir porque esta tarde tengo que trabajar. Muchas gracias.